Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos ya estamos conectados con Maruja Inquilla, quien es activista ambiental de la región Puno y secretaria de Mujeres del Frente de Organizaciones Populares. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con ella? Ella ha estado esperando que en Palacio de Gobierno la reciban. Ella ha hablado con varios medios de comunicación alzando su voz de protesta porque el presidente no está recibiendo a los verdaderos dirigentes del pueblo. Le damos la bienvenida a la señora Maruja. ¿Cómo está? Bienvenida a Perú 21. Bueno, buenas tardes, gracias por darme este espacio y sobre todo saludar a todos los hermanos de todo el Perú. Hemos escuchado su alocución y usted ha acusado a la señora Lourdes Huanca de que Sí. ella no es una verdadera dirigente. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, yo creo que la población, todos los hermanos de todo el Perú, podrían afirmar lo que digo, porque la señora no representa. Entonces, se han acostumbrado a vivir de la política, a trabajar con cada gobierno de turno y aplaudir nada más. Entonces, no estamos para eso. Nosotros, si queremos un cambio, si hemos elegido, no puede jactarse como representante, que hable como persona natural, no hay ningún problema. Pero que diga que nos representa, pues no. A mí también, cuando vengo de Puno, mis hermanos puneños me llaman la atención. ¿Y ¿Quién es quién esa es Lourdes señora? Huanca? ¿Quién es Lourdes Huanca y cómo se ha presentado? Ella es supuesta representante de los pueblos originarios. Yo, como ambientalista, activista de la región Puno, nunca la señora me ha apoyado en nada. Más al contrario, en el año 2000, nos sacó dinero por un caso muy delicado en tiempos de terrorismo que hemos tenido con mi familia. Mi padre ha sido un líder también y vino y nos sacó. Lo único que dedicó es sacarnos dinero con el cuento de que nos iba a sacar cita con un ministro, ministra, y nunca hizo. Y ya, pues, solamente nos sacó el dinero, se quedó ahí. Desde ahí yo lo conozco bien a la señora porque vivía en casa campesina. Ahí llegamos, un hospedaje cómodo, buscamos un taxista, llegamos ahí. Y finalmente la señora se presentó como representante de los pueblos, así. Y al inicio, en nuestra inocencia, le creímos, pero como yo le conozco, ya veo siempre televisión así aparecía, y ella como representante con todos los ministerios. Entonces ella creo que es una vividora de la política. Entonces ella no puede sorprender más en este tiempo como nuestro representante. Es una ofensa para todos los pueblos originarios. Entonces debería el presidente pasar filtro a este tipo de gente que sorprende y que manchan el nombre de nosotros, de los pueblos originarios. Discúlpeme la incidencia, señora Maruja, pero en ese entonces, cuando la señora Lourdes Huanca le prometió ayuda, ¿qué específicamente le prometió? ¿Qué le dijo y por qué y cuánto dinero usted le entregó esperando esa ayuda? Después que nosotros tuvimos el 8 de mayo de año 2000, un caso súper delicado de mi padre, un caso bien sonado en la región y a nivel nacional, ha sido autoría mi padre. En ese tiempo nosotros no alcanzamos justicia, nada, nos venimos, nos entendemos así con mi familia, con mi madre, muy mal de salud, llegamos. Entonces, mi madre, ahí debemos tener anote con exactitud cuánto dinero hemos dado, porque nos sacó para teléfono, taxi y después para cerveza, no sé quién tenía que invitar, almuerzo, todo eso para toda la gestión que ella iba a... Pero nunca sacó esa cita, nunca nos devolvió ¿Con qué y ministro solamente era en ese entonces? estaba ebria la señora en casa campesina. Ahí vivía la señora y captaba a las personas humildes, creo, para sacarle dinero. Entonces a eso se dedica hasta el momento, maneja a personas humildes, señoras, que andan gritando, ah, no sé qué significa, ella lo enseña, los mandonea, eso quiere. Entonces dice, son representantes de las regiones. Se puede investigar el presidente, no puede hacer ese atropello a nosotros. No puede el premier que diga a la señora como nuestro representante. El premier no organiza en nuestro pueblo, el premier no sabe nuestras necesidades como nosotros lo vivimos. Entonces no puede empoderar a una persona que hace daño a los pueblos originarios. Entonces se tiene que enterar el presidente porque no permiten el ¿Y doctor usted cree de Mendieta. verdad, señora Maruja, discúlpeme que le interrumpa, usted cree que de verdad el presidente y el premier no lo saben?
porque hemos visto a la señora Lourdes Huanca acompañar a la cuñada del presidente Pedro Castillo ayer a la diligencia del Ministerio Público, defendiendo además el gobierno del presidente Pedro Castillo, que está inmerso en investigaciones. Ayer hay una fotografía y un video que todos los medios de comunicación ya han propalado, donde se le ve a la señora Lourdes Huanca acompañando a Jennifer Paredes. La verdad, a mí me encantaría sentarme con la señora frente a frente y decírselo en su cara, porque yo varias veces he querido entrar, una vez que he visto ya en Palacio, y yo me he acercado a la PCN y le dije, esta señora no nos representa, ¿por qué no trabaja con los verdaderos pueblos? O sea, cuando nosotros nos venimos con esta marcha, con nuestros propios recursos, sin embargo, esta señora aquí me paga, ¿de dónde tiene plata? ¿Cómo se moviliza? Ni tiene chakra como nosotros. Entonces, ¿de qué vive? ¿De la política? Entonces, que no diga el premier o el presidente de la República que está recibiendo pues, a los líderes, tenemos clases y mendigando una cita, estamos dando vueltas por el palacio, imagínense, y venimos con muchísima gente. Acaba de fallecer mi compañero, que ha dejado un niño de 12 años, después de la marcha se fue, ni enterado el premier, ni enterado de eso, pero sin embargo esta señora pasa como nuestro representante. Es una ofensa realmente, ese tipo de gente que entra, hay que ser, creo, no sé, delincuente para entrar a palacio, porque cosa que nosotros trabajamos transparentemente. A mí me conocen, soy una persona pública en la región Puno, siempre hemos enfrentado contra la corrupción. Yo creo que el presidente, si quiere un cambio, todos, imagínense sus paisanos, involucrados en toda corrupción, ya es la impotencia. Nosotros jamás vamos a aplaudir la corrupción. Puesto muy bien, señora la Maruja. Región Puno, Macro Sur, no vamos a aplaudir la corrupción. Queremos decirle al presidente que nos dé la oportunidad, pero ¿quién nos pone las trabas? El doctor Mendieta y Bede Camacho, ¿para qué? Ellos alaban de su vida. ¿Qué nos importa su vida de ellos, de esas personas? Que mi padre me educó, que estoy aquí donde estoy, que me llamaron. Señora Maruja. Es una divina cosa y no nos permite el acceso al presidente. El presidente puede tener voluntad y así como esa señora que con malas actitudes lo tiene a su lado, entonces mejor que no diga porque va a recibir a los líderes. ¿Para qué nosotros estamos mendigando una cita? Yo quiero preguntarle a usted, señora Maruja, y entendemos aquí la indignación que usted siente porque no se está reconociendo, como usted bien dice, a los verdaderos dirigentes, sino a personas que tienen otros intereses. Pero de eso vamos a hablar después. Yo quería preguntarle básicamente si usted se siente decepcionada del presidente Pedro Castillo, ¿no? Si se sienten utilizados. No podría decir utilizado porque si yo no me considerara utilizada, no estaría acá, porque nos venimos, sí nos tiene que escuchar, porque el mismo presidente dijo, él dijo en sus declaraciones, si yo estoy metida en actos de corrupción, que me saquen a latigazos, eso dijo, y todos mis paisanos saben eso. Entonces, si nosotros no vamos a decirle al presidente que se está rodeando de delincuentes, ministros, sobre todo sus paisanitos, sotanitos, entonces va a seguir en lo mismo. Y su familia, ¿qué tiene que meterse? Él es el presidente y la esposa que tiene, que tanto se jacta, que va a trabajar al favor del pueblo, entonces que demuestre, no solamente con palabras, sino con hechos. Y esos hechos no lo estamos viendo. ¿Y por qué no lo estamos viendo? Gracias a Mendieta, Pedro Camacho, después de la PCN, el señor Ceballos, Zabaleta, secretario, eso, que no permite al premier. O sea, todas esas trabas ponen y entonces detectan a todos sus amiguitos, sus compadres, qué sé yo, pagando como han entrado. Señora Maruja, cuando usted, ¿qué te ha permitido eso? Cuando usted le hace la convocatoria para llegar a Palacio de Gobierno, ¿qué le prometieron o qué le dijeron? Ah, nos dijeron que a nosotros cuando llegamos que nos iba a recibir. Efectivamente. ¿Y a cambio de qué? O sea, le dijeron que los iban a recibir y que iban a escuchar sus demandas, que iban a resolver inmediatamente sus demandas, le dieron plazo. O sea, ¿qué le dijeron para convencerlos para que ustedes lleguen? Quisiera que me escuche. Lo que nosotros hicimos, venimos así todos los dirigentes, los líderes, y pasamos. Y ahí dijo el Mendieta que solamente podíamos hablar dos, tres personas, más no. Entonces nosotros no somos su carnero, pues. Pero sin embargo, esta señora Lourdes Huanca sí le va a llevar para aquí, para arriba, para abajo, y los líderes sí vamos a venir para que esta señora se siente antes y nosotros lo último y no hablar.
O sea que eso no está bien. Entonces, quien está poniendo todas esas trabas es Mendieta con Pedro Camacho, que es secretario. Esa gente debe retirarse. Y el presidente va a trabajar a favor del pueblo, y el pueblo que va a respaldar tiene que trabajar con los verdaderos líderes, y en cada ministerio que ponga personas idóneas. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Agricultura un docente? ¿Cuántos dirigentes se han quedado fuera de Palacio de Gobierno? 35 líderes de diferentes regiones. Incluso uno de mis paisanos, que es Leonidas Mamani, falleció en un accidente, ni siquiera logrando la cita con él. Eso no suele también. Entonces estará esperando que nos cansemos, pero sin embargo, las personas que nunca nos han representado, más al contrario, nos sacan dinero de las personas humildes, ellos sí tienen acceso a eso. Ahora ya no sacarán pues de la gente humilde, sino sacarán pues al presidente, a ellos le da la voz. Pero muy a nosotros nunca hemos recibido absolutamente nada, ni vamos a recibir, sino que tenemos proyectos y queremos un cambio y queremos que trabaje para el Perú. Si se habla de cambio, que reciba. Entonces, ¿qué tiene que mendigar los líderes, combates? Esa señora no convoca a nadie. Ni a su marido, discúlpame, ni a su marido. Entendemos. Entendemos la indignación. No convoca a nadie. Yo la conozco de años ya. Me ha sacado mi plata, más bien que me devuelva. Yo voy a decir a mi madre, puede entrevistarle a mi madre. Mi mamita, que ya está viejita, siempre se acuerda de su cara, de esta señora. Y le duele a mi madre. Dice, esta señora saca plata y sigue teniendo castigo. Es una vergüenza. A mi madre me indigna eso. Mi mamá tiene 78 años. Está indignadísimo mi madre, que está en punto. Le va a decir lo mismo, mi hermita, que mi padre, en paz descanse, no estaríamos pasando lo que estamos pasando ahora. Yo soy activista ambiental y toda la razón que uno me conoce. Entonces no tolero eso, al ver a esa señora al lado de esto apoyando que el pueblo, o sea, que hable por ella, que no mencione al pueblo, porque si estaría con el pueblo, imagínate cuánta gente llenaríamos ahí. Muy bien. Ella no representa por eso, no. Se acomoda más bien donde otros se organizan, ahí se acomoda donde se organizan. Algunas organizaciones llegan por grupos, ahí se mete. Pero no organiza a esa señora a nadie, más que anda con, entendemos, con un su dolor, señora morado, una banderita morado, a esa señora reparte y gritan y venden, no sé cómo, de que venden artesanía y dice representantes, porque las señoras que vienen son humildes y no representan. Lo que hace es utilizar. Eso es lo que hace. Y eso la bala en presidente, la bala en eso. ¿Así creen que va a cambiar nuestro país? Y eso me duele. Entendemos. Es el pueblito. Entendemos, señora Maruja. Estamos mendigando una cita con nuestro presidente del pueblo, imagínate. A mí sí me duele. Y se lo puedo decir al presidente. Entonces, si van a recibir a los delincuentes, mejor diga, voy a trabajar con los delincuentes y no se vengan al pueblo. Así que nos diga, entonces ya no me verán por el palacio a mí, persona. Muy bien, señora Maruja. Entendemos su fastidio, su incomodidad, el dolor, el mal rato que le han hecho pasar. Esperamos. Ahora lo que quiero decir de mi compañero, hasta en la marcha, ¿se pronunció el presidente? ¿Se pronunció si supuestamente esa señora que representa a los pueblos originales de Leonidas Mamani Yapu falleció en un accidente, retornando después de la marcha? Y con sus pases de 100 personas han llegado, se retornó y falleció. Ni enterado la señora ni nadie, y todavía nos mencionan. Y ahora ha dejado un niño de 13 años huérfano, abandonado. Esas cosas no suelen. Ellos sí son líderes. La indiferencia. Conozco a mis compañeros líderes que llegan con pases, ellos están mendigando una cita a mi palacio. Mientras esas señoras salen y entran, gracias al señor Mendieta y Pedro Camacho. Esperamos, señora Maruja, que la puedan recibir. Esperamos que las verdaderas personas que han sido convocadas puedan ingresar y ser escuchadas. No podemos ingresar nosotros, no ingresamos. Yo, sí, entiendo. Porque esas personas que lo pueden identificar, a las señoras que ya lo conocen, ya, y nos indignamos, en verdad. Yo estoy indignadísima cuando dije el presidente, más de un año pasa, pero el pueblo menciona, entonces tocas la puerta, te topas con la pared y te quedas, wow, ¿qué es esto, no? Y ves a esa gente saliendo, entrando, y bien esto, bien comido, buenos restaurantes, imagínate. Muy bien, señora Enquilla. Con nuestro dinero, con nuestros recursos, haciendo nuestra chacra, llegamos a apoyar,
y a veces pasamos accidentes, morimos, todo, y ahí se quedó en el olvido. Y el presidente sigue diciendo al pueblo, bienvenido, bienvenido, pero que diga a Abel Camacho, a Mendieta, ¿por qué no permite? Lo trapotea, lo maltrata a los señora líderes. Maruja. Y se lo puedo decir a Mendieta, yo se lo puedo decir en su cara, a Abel Camacho, habla de su vida, mamá, ¿qué nos importa? De su vida, de él. No nos importa. Señora Maruja. Lo que queremos es el cambio que trabaje a favor del pueblo, de todos. Lima, Perú, provincia, todos somos Perú. Bien, entendemos la indignación, señora Maruja, y desde aquí la estamos escuchando en Perú 21. Nosotros vamos a seguir informando sobre estos detalles de los dirigentes que se han quedado fuera de Palacio de Gobierno y que no han podido ingresar, y sobre todo los detalles de quién es la persona que hoy acompaña a Pedro Castillo y que está pidiendo el cierre del Congreso, entre otras cosas, y que se le ha visto últimamente en el Ministerio de Público, acompañando a Jenny Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, en estas diligencias. Bien, esta es la información, regresamos más adelante.